Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bien. Vamos hoy a realizar un análisis acerca del error que uno comete cuando utiliza un método o el método que estuvimos viendo de diferencias finitas. Para el problema de la ecuación del calor. Entonces vamos a ver y vamos a realizar un análisis de ese error en específico. Entonces, y puntualmente, nosotros tenemos que, y a lo largo que resolvemos el problema de la ecuación del calor, en todo el proceso, nosotros pues manejamos tres soluciones. Al resolver la ecuación del calor. Mediante el método explícito que vimos. Y esos tres errores son los siguientes. Perdón, esas tres soluciones son las siguientes. Y esto es en el punto XJTJ. XITJ. Okay. Entonces tenemos U evaluado en XI y TJ, que esta es la solución exacta del problema. De la ecuación del calor. En el punto X y TJ. De ahí tenemos U. Con índices I, J. Y esta es la solución. Exacta. Del problema de diferencias finitas. De problema de diferencias finitas que aproxima la solución anterior. En XI y TJ. Y tenemos una más. U sub I, J con una barra que es la solución aproximada del problema de diferencias finitas.
Entonces, esta última solución, pues es una aproximación, dado que es perfectamente posible que en la solución exacta del problema de diferencias finitas tengamos que redondear hasta una cierta cifra decimal. Entonces, ya sea porque el número es irracional o porque tiene una cantidad mayor de decimales a la que nos interesa. Entonces, si tenemos estos tres términos, a nosotros realmente nos interesa contemplar este error, pues nos interesa reducir el error E sub I coma J, que es la diferencia entre la solución exacta del problema y la solución aproximada del problema de diferencias finitas. Entonces, a nosotros nos interesa reducir o minimizar lo más posible este error. Sin embargo, realmente la mejor forma de verlo es escribiéndolo de esta forma. Restando y sumando la solución exacta del problema de diferencias finitas. Y pues por desigualdad triangular esto va a ser menor o igual que estos dos términos. Los cuales podemos llamarlo, por decirlo así, un error de. Vamos a ver. Es que no le quiero llamar exactamente error de truncamiento porque es algo que tenemos llamado así, pero sí es un error debido a ese truncamiento. Entonces, vamos a llamarle error de vamos a llamarle un error de aproximación. Tal vez es un término que podría ser adecuado. Entonces tenemos un error de aproximación, es decir, este error contempla qué tan bueno es el problema de diferencias finitas para aproximar la solución del problema original. Y esto es el error de redondeo. Entonces, prácticamente este error de redondeo, lo más, o prácticamente nosotros no lo podemos controlar demasiado. Es simplemente, desde un principio, nosotros fijamos el número de precisión de la computadora, ya sea que utilicemos 8 dígitos o 16 o los que sean. Pero una vez estén fijos la cantidad de dígitos con la cantidad de cifras que utilizaríamos como base, pues este de ahí no hay mucho en lo que cambiar. No hay demasiado que hacer. Lo más que se puede hacer aquí es buscar métodos que de alguna manera intenten evitar o que se intente evitar lo más posible, como evitar redondeos, pero no es tan manejable. Al menos a este nivel en el que estamos estudiando, pues casi no podemos hacer nada con la teoría que nos interesa. Habría que revisar un poquito más sobre de repente la estructura de la arquitectura de la computadora, el análisis de algoritmos o algunas cuestiones así de repente, para ver qué se puede hacer con esto. Pero este de aquí sí lo podemos controlar, sí podemos estudiarlo más, porque es prácticamente este error el que a nosotros nos interesa. O mejor dicho, el que tenemos herramientas para poderlo reducir. ¿Okay? Entonces, si queremos minimizar esta cantidad, la conclusión es que minimicemos lo más posible esto. Entonces, vamos a ver. Sea E mayúscula y coma J. El término U de X y T J menos
U de I coma J. A la predictividad en sí no es como que podríamos compararlo demasiado, porque a final de cuentas no es que estos funcionarían mejor en aquellos o aquellos en estos mejor, simplemente son métodos de aproximación para diferentes casos, pero en sí lo que nos sirve para comparar un método u otro es el orden de error, ver si es o de h cuadrado o de k cuadrado. Es en sí la forma en la que uno puede comparar la efectividad de los métodos a partir del orden de error. Entonces, como eso lo podemos ajustar dependiendo o utilizando un método diferente, entonces no es en sí muy comparable. Pero, por ejemplo, este que desarrollamos terminaba siendo O de H cuadrado más O de K. Y sin embargo, podemos perfectamente desarrollar otro método que sea O de H a la 4 y más O de H o más O de K cuadrado de repente. Y pues podríamos irlo mejorando. La cuestión es que en la medida uno mejora la aproximación, es decir, vuelve esto más pequeño, generando un problema de diferencia finita diferente. Entonces, en la medida uno hace eso, pues suele ocurrir de que los métodos quedan más complejos de implementar, pero en sí podrían perfectamente equilibrarse. Okay. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a introducir esta variable, que es para este error de aproximación, que vamos a llamar E mayúscula de I, J. Y vamos a traer dos ecuaciones de la deducción que hicimos del método. Específicamente esta de aquí, que es al final del paso 3, cuando escogemos el método al que le vamos a implementar para la aproximación de la derivada. Y pues al final nos quedó esto. U en x y t sub j más 1 iba a ser lambda u de x y menos 1 como tj más 1 menos 2 lambda u de x y tj más lambda por u de x y más 1 por tj con tj menos k por f sub i j. Recuerden que este no es una aproximación, es solamente la notación. Y vamos a ver. Quiero acordarme. Creo que es. Quiero revisar si estos dos eran con signo menos. Entonces, vamos a ver. Ok. El casi está bien con signo menos, pero el otro es con signo más. Ok, pues el error de truncamiento es K por tau y J. Entonces, hasta esto llegamos, o hasta esto se llegó al final del paso 3. Luego, cuando quitamos el error de truncamiento en el paso 4, nos queda U y J más 1 igual a lambda U y menos 1 de J. Más 1 menos 2 lambda, U sub i j, más lambda, U sub i más 1, más j, menos k por f de i j. Aquí no hay término, no hay error de truncamiento, así que este término no está. Y pues esto en sí es una igualdad, lo de arriba se cumple, lo que pasa es que este término es el que hace la diferencia, este término es el que se suele desconocer, pero sigue siendo exactamente igual a la solución del problema original para esto.
El asunto es que cuando quitamos este error de truncamiento, sigue siendo una igualdad, pero porque estas ya son aproximaciones de las de arriba. Es decir, lo de abajo ya es en un método, el método de diferencias finitas. Entonces, y ahora lo vamos a restar término a término para generar estos valores de aquí. Entonces vamos a tener u de x y, bueno, lo podemos hacer así, solo. Tengo este término, si le resto este, como tienen los mismos índices, pues entonces esos van a ser e y coma j más 1. Y esto va a ser igual a lambda por e y menos 1, coma j, más 1 menos 2 lambda, e sub i, coma j, más lambda, e sub i más 1, coma j, y el término del error se va a cancelar con el de arriba y nos va a quedar k por el error de truncamiento t i sub i j. Entonces aquí definamos EJ como el máximo sobre I. A ver, solo es entre 1 y n, creo que es entre 0 y n más 1. Sí, entre 0 y n más 1. Okay. Y en valor absoluto. En otras palabras, esto es el máximo de los errores en el tiempo G. Perdón, en el tiempo J. Y vamos a definir tau infinito como el máximo en I y en J de los tau sub i J. En valor absoluto también. Este sí es el máximo global, este es de todos los i, de todos los j, todas las combinaciones. El máximo de todos los errores de truncamiento. Notemos que esto no lo vamos a ocupar exactamente. Bueno, sí lo vamos a ocupar. Entonces, notemos que e sub i coma 0. Y esta es la condición inicial. En la condición inicial, pues, debe de ser cero, porque en la condición inicial la conocemos, tenemos el valor exacto, así que nosotros le damos a nuestro problema de valor de diferencia, nuestro problema de diferencias finitas, le asignamos como valores iniciales, los mismos de los valores iniciales de nuestro problema del calor. Además de eso, e sub 0, j es igual a 0 y e sub sería n más 1, j también sería 0. Estos últimos dos son para las condiciones de frontera. También nosotros damos condiciones de frontera para que en los valores correspondientes en el problema de diferencia finita sean exactamente a los valores que son conocidos por ser condiciones de frontera. Entonces, esos errores serían cero. Vamos a ocupar eso en un momento. Ok. Entonces, esta última ecuación de acá arriba, vamos a empezar a acotarla. Acotemos este valor de aquí. Entonces vamos a ponerlo en valor absoluto. A ver, aquí le puse, uy, este era una E. Bueno, de hecho ya estaba la E, solo que puse una U por alguna razón ahí.
Perdón, aquí están exactamente igual. Ahora aquí va a ser menor o igual porque vamos a hacer desigualdad triangular. Entonces, como este lambda es positivo, directamente sale así. Note que aquí lo que estoy haciendo es separar cada uno de estos cuatro términos y luego las constantes las estoy sacando. Y en valor absoluto. Y aquí un detalle importante. Supondremos también que se cumplen las condiciones de, o la condición de estabilidad. Que se cumple la condición de estabilidad. Que 2 lambda sea menor o igual que 1. Note que eso para lo que nos sirve es para que este término salga de valor absoluto como positivo, porque lo es. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, cada uno de estos términos, L sub i menos 1, L sub i, L sub i más 1, cada uno de esos tres términos está contemplado en esta cuenta de aquí. Para ese J en específico en el que estemos, estos tres términos están contemplados dentro de los que se consideran aquí, lo que, o dentro de los que se calculan como el máximo. Entonces, están ahí en la lista, son posibilidades. A final de cuentas, entonces el máximo este, eso J, va a ser mayor que cada uno de estos, mayor o igual. ¿Por qué? Porque estos estaban en la lista de posible o eran candidatos a ser el mayor y puede que lo fueresen o puede que no. Pero en cualquiera de los dos casos serían menor o iguales. Entonces, esto sería menor o igual que lambda. J más 1 menos 2 lambda. J más lambda. J. Y algo similar le vamos a aplicar aquí a esto, este término. El ij, como es uno de los que están tomados en cuenta aquí, entonces ese término es menor o igual que tau infinito. Sí, está bien. Para hacerlo incluso más gráfico, si consideramos todos los términos en un conjunto, 0j, l1j, y así los consideramos todos, L2J. Y aquí en medio van a estar, en algún punto, LI menos 1, coma J, LI coma J, y L sub I más 1, coma J, para los que se hayan elegido ahí. Y luego eso va a continuar hasta llegar al último. Y todo esto está en valor absoluto, por cierto. Hasta llegar al último que sería E sub n más 1, J. Entonces, se tiene todos estos elementos aquí en este conjunto. Entonces, lo único que tiene es que el J está fijo. De ahí, tiene todos estos elementos aquí. Y cuando nosotros sacamos el máximo, el elemento más grande de este conjunto, pues entonces podemos asegurar que cada uno de estos va a ser menor o igual que el máximo porque estaba en la cuenta que estamos haciendo aquí. Tenemos todos estos candidatos para hacer el máximo y alguno de estos lo va a hacer. Pero independientemente de quién lo sea, esos tres términos que están en la ecuación, que son estos tres de aquí, eran unas posibilidades. Entonces el máximo de este conjunto va a ser el más grande que cada uno de estos tres, independientemente de quién resulte. Listo. Perfecto. Y pues, bueno, algo parecido pasa con el IJ, solo que aquí habría que hacer como una especie de matriz, ¿verdad?
Pero similarmente sería para este caso. Bien. Y por cierto, esa técnica ténganla presente o analícenla adecuadamente, porque se suele utilizar bastante en análisis matemático, ya sea en la 1 o en la 2, se suele utilizar, sobre todo en la 2, en una que otra demostración. Ok. Entonces, tenemos esto. Que simplificando un poco, así que el paso de esto de acá arriba sería igual a EJ, porque este se cancelaría con este al sumarlo con este. Entonces quedaría LJ más K tau infinito. Entonces vean, hemos llegado a este punto. Bueno, de hecho, no exactamente así, porque no son iguales. Pero de aquí podemos concluir de toda esta secuencia que el E sub i, j más 1 es menor o igual que esto. Pero hay un detalle. Esta expresión de aquí, la del lado derecho, es constante. No depende de i en ningún momento. Bueno, es constante respecto a i. Porque respecto a j obviamente puede cambiar. Pero es constante respecto a i. Eso significa que todos los elementos de esta forma, variando el i, van a cumplir esta desigualdad. Así que si todos lo cumplen, en particular el máximo también. Entonces, como esto se cumple, para todo i, que va desde 0 hasta n más 1, en particular, se cumple para el i o mejor dicho, a ver. Se cumple para el i gorrito, lo voy a llamar. Se cumple para el i gorrito tal que e sub i gorrito coma j más 1 es igual al máximo para i igual o para i entre 1 y n más, entre 0 y n más 1. De los e sub i coma j más 1. Entonces estamos, ¿verdad? Si esto se cumple para todos los i, entonces en particular se va a cumplir para el índice que cumpla ser el mayor. Entonces, pero esto es exactamente igual a e sub j más 1. Por la definición, así se definía. Así que esta relación de acá arriba se cumple para EJ más 1. Así que nosotros tenemos que EJ más 1 es menor o igual que EJ más K por tau infinito. Ok, y de hecho con esta última relación podemos empezar a jugar porque esto se cumple para todo J. Entonces, puedo aplicarle esta misma relación solo a este término. Y hacerlo menor o igual que e sub j menos 1 más k por tau infinito. Y este solo es esto es aplicado al EJ más k por tau infinito. O sea, esto sería e sub j menos 1 más 2 veces k por tau infinito. Y si se lo aplico otra vez, pero ahora a e sub j menos 1 tendría e sub j menos 2 más 3 veces ahora k por tau infinito. Y podría continuar hasta llegar a 0, hasta llegar a e sub 0. Y este me quedaría sumado entonces por, a ver si
tengo que hacer la sustitución de nuevo, j menos dos veces, entonces quedaría, a ver, j más 1 por k, tau infinito. Pero esto último es exactamente igual a E sub 0 más M por tau sub J. Porque recuerden que K era el tamaño de paso del intervalo en el tiempo. Y M es hasta donde delimitamos en el paso 1. Y como nuestro. Ah, perdón, y aquí. Esto no es exactamente M, simplemente es que. No, entonces. Es que me salté un paso aquí. Eso está bien. Lo que pasa es que cuando J es igual a N, ay, perdón, a. Cuando J es igual a M, permítanme que tengo entonces. Estaba bien. Vamos a ver. No, sí, sí es exactamente eso, solo que no es M, es T. A ver. Ah, no. Olvídenlo. Lo que sucede es esto. Esto se cumple, que es sub J más 1, se cumple para todo J. J que va desde 0 hasta M. Bueno, hasta M menos 1 sería, porque si no tendríamos M más 1, porque no hay nodo M más 1. Entonces esto llegaría hasta JM menos 1. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos cosas aquí. Primero, E sub 0 es igual a 0. Pues E sub 0 sería el máximo para I entre 1 y N, entre 0 y N más 1, mejor dicho, del valor absoluto de E sub I como 0. Pero esto ya dijimos que era 0, todos los elementos de aquí son 0. Eso lo establecimos aquí. Entonces, ¿cuál es el máximo dentro de un conjunto que está lleno de ceros? Pues es 0. Así que por eso. Luego, para J igual a M menos 1, tendríamos entonces que E sub M es menor o igual que E sub 0. Bueno, eso es, pero eso no da 0, así que lo puedo quitar. Quedaría M por K tau infinito, pero M por K. A ver. Sí, M por K es exactamente T. Porque teníamos la relación que K era igual a T sobre M. Entonces M por K quedaría T. Ok. Ahora. Bien, ahora, ¿en qué nos sirve esto? No te veamos que este término, J sub K más 1, J más 1 por K. Es menor o igual que T. Entonces realmente podemos mejorar toda. Bueno, no podemos, no sería mejorar, sino podemos darle uniformidad. Porque esto se cumple para E sub M. Pero realmente para todo J podemos establecer lo siguiente.
es sub j más 1, es menor o igual que 0. Bueno, en sí, es menor o igual que esto, por lo que está escrito arriba. Y esto es menor o igual que t por tau de infinito. Okay. Entonces, realmente lo que nosotros podemos concluir aquí, como esto no depende de J, de aquí podemos concluir de que esto es una cota para todos los errores. Entonces, este no depende de J. Así que podemos concluir que EJ es menor o igual que t por tau infinito. Y esto para j igual 1, 2, bueno, de hecho desde 0 lo podríamos incluir. Hasta m. En sí, el 0 debería de quedar excluido porque si aquí voy desde 0 a m menos 1 y resto 1 en el exponente, entonces las cuentas deberían de empezar en 1 y terminar en m. Pero realmente esto se cumpliría porque esto de la derecha es positivo y es sub 0 es 0. Entonces, en otras palabras, al yo reducir este índice j en 1 aquí, todos estos aumentan 1. Así que realmente todos esos conforman estos de aquí. Y este 0 lo estoy agregando por el simple hecho de que cumple. Es sub 0 es 0, así que va a ser menor que lo que sea que dé esto. Menor o igual, de hecho, porque puede ser que esto diese 0. Ahora, ¿cuál es la ganancia con esto? Que hemos podido acotar el error de aproximación mediante el error de truncamiento. Y es por eso que no quería dar no quería ponerle exactamente error de truncamiento, porque sabía que íbamos a llegar a este punto en el cual teníamos que compararlo y no vamos a llamar error de truncamiento a los dos. Sin embargo, en la práctica terminan siendo el mismo error de truncamiento por esta relación. Los dos errores están relacionados mediante esta expresión. Entonces, con esto podemos decir que E sub j es O de h cuadrado más O de k. ¿Por qué O de h cuadrado más O de k? Porque cada uno de los términos, cada tau sub i j, era O de h cuadrado más O de k. Entonces, si yo selecciono el más grande de todos ellos, va a ser o de h cuadrado o de k, porque lo único que va a hacer es elegir el mayor, no le va a cambiar la forma. Y si esto, bueno, esto no es, sí. Y pues esto en lugar de ser menor o igual, se convierte en igual porque cuando hablamos de orden, de órdenes o de este tipo de notación O, pues entonces el ser menor o igual es prácticamente ser igual. Así que la cuestión es, por ejemplo, que si f de x es menor o igual que g de x, entonces f de x es o de g. Pero si f de x es menor o igual que algo que es o de g, entonces f se convierte en o de g. Entonces, bueno, la extensión de esto sería que si f es menor o igual que h de x, lo que sea h de x, y h de x es o de g, entonces f de x sería o de g también. Eso es lo que está sucediendo aquí. El E sub J es menor o igual que algo que es O de esto. Y entonces eso lo convierte automáticamente en O de eso mismo.
Por lo tanto, EJ tiende a cero cuando H y K tienden a cero. Vamos a ver. Entonces, prácticamente estamos diciendo que este método, aparte de ser estable en el rango que especificamos, también va a ser consistente. Entonces, es prácticamente lo deseable y lo necesario para garantizar que va a converger. Porque al final de cuentas, si hacemos el análisis en sí, la estabilidad, voy a hacerlo en 2D solo por hacer el dibujo, pero la estabilidad solo me dice, ok, hay un límite superior, lo estoy así inventando, y un límite inferior. Y al final nosotros podemos visualizar que la aproximación va a estar en ese rango. Pero en sí, ¿qué me garantiza que va a converger a la solución? Que está trazada algo así. Entonces, la estabilidad me garantiza solamente que la aproximación se va a mantener en ese borde alrededor de la función exacta, que es esta. Eso solamente es la estabilidad. La consistencia, que es lo que acabamos de ver, me diría entonces de que yo eso lo voy a hacer descender a cero. Entonces la consistencia termina de formar ¿cómo se llama? La convergencia, porque al final de cuentas el término eso y no sería el E mayúscula sub y J, esto tendería a cero cuando I y J tienden a cero. A ver, cuando I y J no, es cuando I y J tienden a infinito o tienden a el valor. Bueno, si no es cuando I y J, es cuando K y H tienden a cero. En otras palabras, el número de puntos o de nodos a utilizar tiende a infinito. Y pues prácticamente lo que genera es una sucesión que es acotada, que es la parte de la estabilidad, y que es decreciente, monótona decreciente, que es la consistencia. Entonces, eso junto lo que genera es convergencia. Entonces, bueno, con esto tenemos analizado ya que va. Con esto tenemos analizado que vamos a tener convergencia. Entonces, hay una cosa más que quiero ver. Correcto, sí. En otras palabras, estamos diciendo que entre mayor número de nodos tengamos, es decir, entre mayor cantidad de valores utilicemos, más exacto va a ser nuestro valor, pero tenemos un ligero problema que no debemos olvidar, y es que no podemos llegar a ser siempre, cada vez o infinitamente precisos. Porque recuerden que en sí, el error original que estábamos analizando era este, que ese es el que nos interesa en la práctica. Lo que acabamos de analizar de este punto hacia abajo es que esto, en la medida que yo utilice la mayor cantidad de pasos, esto va a caer a cero o lo más cercano a cero. Pero el error en general no va a disminuir de este término, o del orden de este término, que usualmente debería estar entre 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, por ahí. Entonces, eso es, hay que tenerlo en cuenta cada vez que uno analice errores.
Porque esto lo podemos a poder hacer más pequeño, sin ningún problema. Pero de este no nos vamos a salvar. Así que prácticamente no nos interesa hacerlo lo más pequeño posible, esto de aquí. Porque si esto, por ejemplo, este es 10 a la menos 15, pongámosle por el peor de los casos. ¿De qué me interesa a mí utilizar una gran cantidad de nodos que esto sea de, que este error sea de 10 a la menos 75, por ejemplo? ¿De qué me sirve hacerlo tan pequeño si al final de cuentas esto, el error va a sobrevivir por este término? Entonces ahí es donde viene el análisis en el que realmente uno no necesita una gran cantidad de nodos o una infinita cantidad de nodos, porque si bien es cierto, va a disminuir este error, no va a lidiar con este. Así que uno busca como el número de nodos que se queda como a la mitad, por ejemplo, en la que estos dos son comparables, 10 a la menos 15 los dos. Si usted suma un número que es de 10 a la menos 15 con otro que es de orden 10 a la menos 15, el error no va a empeorar demasiado. Tal vez lo más seguro es que se quede 10 a la menos 15, pero lo más que podría empeorar es 10 a la menos 14, lo cual sigue siendo aceptable. Entonces, es ahí donde llegamos a ese punto de análisis de cuántos nodos debería de utilizar. Entonces, para no sobrecargar la computadora con el número de ejecuciones y el número de operaciones que debe de hacer y que al mismo tiempo tenga un resultado preciso hasta donde el error de redondeo se lo permita. Y vamos a ver. Correcto, de encontrar ya el punto medio dependería ya de un análisis más específico. De hecho, creo que hay unos análisis que podemos hacer, así como unas cuantas gráficas. Déjenme revisar. Ok. Bueno, hay unas gráficas que podemos analizar, pero no son exactamente de cómo el error de redondeo afecta el o es el que predomina. No es exactamente esa situación, sino de ver qué pasa, por ejemplo, si yo estoy analizando o estoy graficando mi error en función de el número de nodos que utilice en T. Porque al final de cuentas, nosotros llegamos el día de ayer a esta conclusión. Para que haya estabilidad, a ver, nosotros llegamos a que M debería ser mayor que era 2 por T por M más 1 por N más 1. En esto logramos traducir nuestra condición de estabilidad en términos del número de nodos. Entonces, fíjense que si yo empiezo, si yo doy un n, por ejemplo, si fijamos n igual a 20 y comparamos con n igual a 40, las gráficas, es decir, empezamos a partir del m que cumpla esto. Y lo empezamos a dejar crecer para ver cómo se comporta el error. En ese caso nos debería quedar algo así. Vamos a ver. Okay, es algo así. Entonces, para n igual a 20, para n igual a 40, tenemos unas gráficas de error más o menos así. Aquí lo que estamos graficando es exactamente el error de truncamiento, tau infinito, dado de la forma 0.1 h cuadrado más k. Este solo es el error de truncamiento. Recuerden que h y k, al final de cuentas, dependen de m y n. Entonces aquí solamente dejamos el n fijo, es decir, el h fijo, y
Empezamos a variar K, haciendo M más grande. Recuerden que K es T sobre M. Entonces, si yo aumento M, el K va disminuyendo. Así que forma una especie de función como 1 sobre X. Entonces, tiene ese comportamiento más o menos así. Lo interesante en este punto es que si yo empiezo a darle valores de n más grandes, el error al que parece que va como convergiendo, donde está como la asíntota, por decirlo así, es como un poco más abajo. En sí, la asíntota debería estar en este término, o 0.1 de h cuadrado, porque eso, si estoy dejando el h fijo o el número de n fijo, no puedo bajar de ese valor. Así que ahí sería mi asíntota. Y prácticamente eso es lo que observamos aquí, que si yo voy tomando valores de n más grandes, voy obteniendo pues mejores aproximaciones en la medida que m crece. Ahora lo interesante aquí es que vean que estas gráficas inician en ciertos puntos. Este punto de aquí es exactamente el que calculamos ayer, el 88.2, que por cierto, estas gráficas son del tipo log-log, porque son escala logarítmica en los dos ejes. Este para n igual a 20 y este es para n igual a 40, que por a juzgar de la gráfica es 100, 110, 120, como 125 por ahí, más o menos, 127, por ese estilo. Aquí creo que no se alcanza a percibir, pero hay unas pequeñas líneas que dividen aquí el eje mostrando eso. Okay. Y de ahí les iba a mostrar otra cosa. Está bien. Pues, por ahorita creo que no nos queda el chance de ver la sintaxis, pero sí, voy a apuntármelo para mañana tener y mostrarles lo de la sintaxis de las gráficas log-log. ¿Está bien? Y vamos a ver, hay una cosita más. Okay. Bien, entonces esto es lo de la gráfica del el error de truncamiento. Ahora, lo que vamos a analizar por último, solamente es ver una gráfica, es analizando la gráfica de ET. La gráfica de sería EM, no sería EM así, que sería el máximo cuando J es de todos los errores para el tiempo X y para J, perdón, para J, sí, para J igual a M. Entonces, esto como función de M. Entonces, este es el error prácticamente en el último nodo, en el último nodo temporal. Entonces vamos a ver qué tan grande es el error en función de, o qué valor tiene el error en ese punto, dependiendo de cuántos nodos estamos utilizando. Entonces para eso voy a compartirles toda la pantalla, porque aquí tengo estas gráficas que se tomaron un rato en ejecutarse en mi computadora. Creo que estuvieron, creo que entre 3 y 5 minutos, porque para cada uno de los puntos que son considerados aquí, había que resolver el problema de diferencias de diferencias finitas para cada uno de los puntos que están aquí. Es decir, aquí digamos que hay unos 3, 4, 5, 10, unos, qué sé yo, unos 20 nodos, en unos 20 datos que se tomaron para formar esta gráfica. Y pues, okay.
Correcto. Entonces, cada vez hay que hacer las iteraciones. Entonces, la cuestión es que con estas dos gráficas aquí, como les digo, hay un pequeño problema porque en los códigos del autor, creo que eso es una cuestión de MATLAB más que todo en comparación con Octave, porque aquí debería poner unas leyendas que diga cuál es cada una. Pero vamos a ver, en la primera gráfica, la leyenda sería que rojo es para lambda igual a 0.490, si no me equivoco. Bueno, luego lo vemos. Y el azul, el color azul es para lambda igual a 0. Se me va el número, es 200, 240, creo. Ya lo voy a corroborar. El punto es que es más o menos esa comparación, como la mitad. Entonces, las gráficas se ven así, manteniendo el lambda constante. Ven que si mantienen el lambda constante, prácticamente el error va disminuyendo de forma lineal. Pero esto implica entonces que en la medida yo aumento el número de puntos temporales, es decir, en la medida yo aumento m, yo tengo que ir aumentando el valor de n también para que se mantenga esta relación. Y mientras que en la segunda gráfica, el análisis es un poco diferente. El análisis es que la gráfica en rojo es para n igual a 20 y la gráfica en azul es para n igual a 40. N igual a 40. Y lo que se ve es algo un poco más extraño. Entonces, realmente nosotros deberíamos de esperar un comportamiento parecido a este de arriba. Porque al final de cuentas, EM dijimos que era menor o igual que este término multiplicado por T. Por acá arriba lo pusimos. Esto. Y eso sí se cumple, realmente no estamos contradiciendo, simplemente es que esperábamos que la gráfica de esto fuese parecida a la gráfica de esto. Pero no es así. Volvemos a comparar esta gráfica con esta, la de abajo. Realmente la gráfica esa sí se traza como por aquí encima, si lo hiciese, algo así. Sí se podría trazar, sí se parecen en la parte inicial y final. Tienen más o menos esa forma. Pero hay unos pequeños picos aquí extraños. Esos picos extraños suceden porque en la deducción de fórmulas del método, el error con respecto a, o el error temporal, es decir, el error con respecto a la derivada temporal, ese error de truncamiento, tiene signo opuesto al error de truncamiento del error espacial, del error de la segunda derivada. Entonces, como son de signos opuestos, para un cierto valor de m, o para un cierto valor de m, resulta que casi se llegan a cancelar, entonces hace este pico de aquí. Es decir, son tan cercanos, pero de signos opuestos, que el error disminuye. Y esto es de interés particularmente interesante para la aplicación de los métodos numéricos, porque si yo tengo este pico que se me genera por esa situación, entonces yo podría decir, ok, realmente no necesito 10 a la 5 puntos, necesito en realidad 10 a la 3 en este caso, o 10 a la, aquí sería como 115, por decirlo así. Entonces, no necesito 1000, sino que necesito, perdón, no son 115, estos son 250 por ahí. Son 250 en el rojo. Entonces, y la cuestión es, si el método se va a comportar así y el error más bajo lo consigo con 250, no necesito realmente miles y miles de nodos. Y eso viene a compensar más o menos lo que decíamos antes de la comparación entre estos errores. Si este me limita, esto me genera una cuota inferior en el punto de mi gráfica no va a bajar de aquí de más a la 10 a la menos 15.
Ahora, este error de aproximación, yo lo puedo hacer lo más bajo que pueda. Y no necesito llegar hasta el final de nodos, sino que puedo usar estos. Obviamente, esta gráfica es decreciente, así que al final sí va a llegar a cero, solo es que la pendiente, o por decirlo así, la derivada de la pendiente en ese punto es muy pequeña, pero sí va a terminar llegando a cero. Sin embargo, para usar tanta computadora es mejor utilizar este pico de aquí. Pero bueno, entonces, son unas cuestiones interesantes y encontrar estos picos, por ejemplo, está en uno de los ejercicios de libro que voy a medir primero qué tan factible es resolverlo para ver si lo dejamos como tarea o consideramos para evaluación. Pero ahí está interesante. Lo voy a hacer primero para ver qué tan factible es, pero se los digo para que lo vayan viendo. No recuerdo exactamente el número de ejercicio, pero sí está en el capítulo 3. Entonces, bueno, ya tenemos un poquito más de la hora, así que hasta ahora me fijo. Lick, una duda. Sí. Fíjese que no nos ha aparecido, bueno, al menos a mí no me ha aparecido el tiempo de la tarea en el campus. Usted dijo que lo Okay. iba a aplazar hasta el miércoles. Okay. Entonces es probable que solamente haya modificado la parte de permitir entrega, si no la fecha de entrega. Voy a revisarlo entonces. Ah, ok. Y listo. Entonces, sí tengo pendiente subir las clases. Eso voy a intentar hacerlo ahorita. Y este tipo de gráficas también vamos a dedicar un día a construirlas a mano prácticamente. No solamente mostradas, sino que construirlas. Okay. En la tarea en la primera tarea hay que hacer algunas gráficas y la verdad es que no sé muy bien cómo hacer en ese caso. Ok, bueno, entonces para esta tarea pues podríamos omitir las gráficas por esa situación hasta que la veamos. Entonces, sí, Sí. las podrían omitir esos incisos, entonces. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces seguiríamos mañana. Mañana sí vamos a reunirnos. Entonces, seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Gracias. Gracias, Lee. ¿Listo? Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias.